Dele su mordisco cada uno. Y ya saben, para encontrar mordisco, tienes que ir a tu kiosco más cercano o barrio para saborear esta increíble barra de cereales, rellena y bañada con chocolate. ¿Quieres un delicioso chocolate? Entonces dame un mordisco. ¡Qué delicioso! Mira el relleno que tiene. Por favor, Gaby, mostrarles el relleno que tiene. ¡Buenísimo! Esta barra de chocolates está increíble. Mira, tiene cereales. Está increíble, nutritivo además. Muy rico. Corre ya mismo a tu tienda más cercana o kiosco de tu barrio y conseguite un mordisco. Estamos aquí, bueno, queremos decirles a todos los bigotones, atención por favor, que ya estén con nosotros conectados a través de las redes sociales. Así es, no se olviden de buscarnos en Facebook como Bigote Red 1, en Twitter como @bigotones3 y en Instagram. Estamos como bigote.3, así que vamos a estar subiendo todo el tiempo fotitos de todas las cosas que nos suceden aquí en Bigote. Ustedes también pueden estar comentando con nosotros. La cara fea. Sí. Las caras feas, por ejemplo. En la casa también lo pueden hacer y mandar su fotito, pero creo que, espera, estoy viendo algo. Están organizando todo para el juego didáctico, ¿sí o no, señor Pavarotti? Juego didáctico. Así es, querida Orianita. Didáctico. Oye, yo también estoy disfrutando de un mordisco. Ah, a mí me dieron mi mordisco. Golazo. Venga, no voy a hablar. Ya no me aguanto. Quiero jugar, señoras y señores, un juego didáctico. Empezamos la tarde con un nuevo juego didáctico y hoy les hemos preparado uno. A ver, a ver. La verdad está para pensar. Ay, no. Y deben pensar bastante. Me leyó la mente, iba a decir lo mismo. Bueno, ¿quieren saber el nombre? Hay que pensar. ¿Quieren saber el nombre del juego? A ver. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿A ustedes les gustan los millones? ¿Lo qué? Pero claro. Los millones. ¿A quién wow. no? ¿A quién no? Ah, obvio. Obviamente les gusta contar. No, contar no. Puede ser dinero. A Ori sobre pueden todo. Pueden ser cosas. A Sebastián objetos. Sobre todo. Me gusta Seba. Más. ¿Gustan los números? Gastarlo que contarlo. Si yo pero les bueno, pregunto, da lo mismo. Chicos, si yo les pregunto, por ejemplo, Gabriela, uh-huh. que me digas cuántos números o qué tipo de números tiene 1,000, ¿cómo lo harías? ¿Cuántos tiene? Claro. ¿Cuatro? Sí, 1,000, ya, pero ¿qué números son? 1,000. Correcto. Oriana, si yo te digo 250, ¿qué números serían? 250. Perfecto. Y Sebastián, ay, 187. Uno bueno, dame. Uno bueno. 187,000. 185,000. 87,000. Ya, perdió. ¿Cómo de nuevo? 187,000. 187,000. Él no estará 187,000. Correcto. Así sucesivamente. A ver usted, señor Everpaz. Si yo le digo 2,325. 2,325. Perfecto. El juego es sencillo. A Eliana la veo bastante concentrada. Y el juego de hoy se llama, señoras y señores, el número millonario de la vergüenza. Creo que a Oriana ya le vienen recuerdos. Ya me acuerdo. Creo que sí. Ya tiene recuerdos, Oriana. Ay, siempre perdí. Pues miren, son 7 rondas. Lo que van a hacer es lo siguiente. En la parte posterior hay un montón de números. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es decirles el nombre literal o el número literal de una cierta cifra. Lo que ustedes deben hacer es hacer lo mismo que hicieron con la cabeza, pero con los números atrás. Si yo les digo 2,138, deberán traer los números de atrás correcta. Y conformar 2,138. ¿Se puede repetir varias veces la cifra si no escuché? Solamente se los voy a decir una sola vez. ¡Ay, una vez! Y deberán estar muy atentos. Una pregunta, oh, son solamente números enteros, ¿verdad? Son solamente números enteros, ya. Es correcto. ¡Ay, esa pregunta! ¿Cuándo tenía son de matemática? Son solamente números enteros, ¿eh? Saludos a mi profesora ahí de matemática. ¡Tú no estarás! ¡Saludos, Mr. Tito! ¡I love you! ¿Cuántos años tenés, Ever? Yo, 20. Ah, fue el último, salí del muy colegio, bien. Pues. Ah. Ahora sí, escúchenme. Vamos a hacerlo por rondas de equipos. Ya. Ya. Esto va de la siguiente manera. Si digamos el primer equipo llega a armar el número en menos de 20 segundos, digamos 18,
El otro equipo que le toca después deberá hacerlo en menos tiempo para ganar el carácter. Punto. Ya. De acuerdo. Y así sucesivamente durante siete rondas. Obviamente al final, quien tenga más aciertos es quien gana. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Somos cinco. Y para parar el tiempo, deberán tocar la campanita que tiene Sebastián en las manos. A ver, ¿se va? Y somos cinco, ¿cómo vamos a hacer? Un veedor. Un veedor. Un veedor. ¡Yo soy la ganadora! ¡Yo quiero ser la ganadora! Oye, ¿cómo se pelea por ser veedores? Oye, ya lo vamos a hacer, veedores, en la teoría del juego. Está bien, está bien. Nakamura, esto me gusta. No es que no me guste. Esta iniciativa juego me encanta de las señoritas. Porque son las que quieren ser veedoras, van a ser las capitanas. ¡Bravo! ¡Vamos! Eso no es justo. Cara de cabrera. Ya. Entonces, Padarotti, nosotros, ¿cómo hacemos la elección? ¿Fumanchu y de ahí Yankenpo? No, Fumanchu sería. ¿O cómo? El ahí, a ver, Fumanchu y Yankenpo. O el dado. El dado, o el dado. ¡Al dado! El dado, el dado, el dado. Bien, el dado. Número, el número menor juega. Se libra de jugar. Yo quería peor. Yo quería peor. Ah, no, mejor dicho, hagamos una cosa. A ver. El número mayor es el que se libra de jugar. Ya. Entre los tres, ¿de acuerdo? Ya. Ahí va Sebastián. El otro lado también dado para Eliana. Muy bien. Dentro del círculo amarillo. Ya, vamos, ya uno. Oye, Pavarotti y Gabriela, dije, yo quería peor. A ver. Everpass. En tres. Dos, uno, vamos. Ay, él quiere jugar. Cinco. Él quiere jugar. Retiramos el dado. Ahí va Eliana. Tiene micrófono, por favor. Si no vas a hacer en mi equipo, no juegues. Lo sé. A ver, Eliana González. Ay, 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 dale, Elu, Elu. Vedora. Ay. Eliana juega. Oigan, yo quería jugar en realidad. Ya, voy a lanzar el dado. Uno, dos, tres. Solo un tres. Ah. Ay, él. Ya, si no tiene ganas de jugar, no juegue. No. Vamos. Dele. ¿Qué hace, Baldón? ¡Ay! ¡Bien! Yeah. Muy bien. Yo soy el león. Everpass es el veedor. No, usted, y en no, este no, caso usted no es el veedor, es el veedor. Eso, muy bien. Yo voy a ser el veedor. Ahora falta quién elige. Primero. Elige primero Gabriela Segar. Vamos, chicos. Mamita. Oye, va a como es tan obvio, Eliana González. Vamos, chicos. Bien, Gaby, bien. ¡Ay, no! ¡Ay, se va ya! ¡Ya listo! Lo haremos bien. Lo haremos bien. Muy bien. Vamos a ir de la siguiente manera, ¿ok? El nombre, para el equipo. Espera, para nombre, ya vamos. Ahí van buscando. Ahí van buscando el nombre. No, ese no se va. Ay, se me Oriana y Sebastián tienen un problema. Ya estamos nosotros. Esperen, por favor. Oriana y Sebastián tienen un problema. Hicieron un nombre matemático que no supieron resolver. Gracias, Ever. Qué buen veedor que son. Qué gracioso. Ahí va. Eliana González y Gabriela Segarra, el nombre de su equipo es... Las otras somos las Torres Gemelas de Pitágoras. ¡Bravo! Viejo ya. Bueno. ¡Epa! ¡Ve, no le dio 100! Ahora sí, el nombre no de Sebastián... mucho, pero aquí va el nombre, lo presenta Oriana. ¡Nosotros somos... ¡Revolía, Revoliático! ¡Torri, su princesa matemática! Yeah. ¡Soy una princesa! ¡Y yo una soy Thor! ¡Obvio, no voy a ser Thor! ¡Torri, la princesa matemática! ¡Él es Thor, aclaro! ¡Y vos, ella princesa! ¡Es la princesa, aclaro! ¡La princesa! ¡Aplausos, público! ¡Le encantó al público, gracias. Se ve! Muchas gracias, como aplaude el público, gracias. Gracias. Muy bien. Esta novela, Revoliático.
Ahora sí. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vuelven a entrar los dados y el tiro menor es quien empieza el juego, ¿de acuerdo? Ya, Ori. Pero atención, vamos a tirar el dado porque, bueno, más ratito, porque tenemos ya nuestro avance informativo junto a Mer de Guzmán. Adelante. Gracias, querida Oriana. Los separamos solo unos minutitos de Bigote para contarles lo que ha acontecido en esta jornada. Nuestro avance informativo. Los mineros cooperativistas ratificaron el bloqueo de carreteras troncales del país a partir de las 00:00 de este miércoles. Rechazan el reconocimiento a los sindicatos en el sistema cooperativo. Hoy, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el paro es... Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de play. O sea, esta es la segunda parte, vas a hacer clic en el botón de play rojo. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras, ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio, ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. Y YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí, en la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele, también tenemos otros contenidos interesantes, como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como AliExpress, eBay o similares, y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com. Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Después del 10 de enero de 2017 podrá gobernar el vicepresidente de Maduro hasta el 2019. Toda la información, como siempre, esta noche en Notivisión Central. Ahora sí, continúe con Bigote. Gracias, Mercedita Guzmán. No se olviden, ustedes van a poder estar informados a, terminando Bigote junto a Notivisión. Nosotros vamos a continuar con Messi. Aquí está Thor y la princesa matemática. Y aquí están las torres gemelas. Y aquí está el veedor. De Pitágoras. Y aquí está el veedor. El veedor. Sí, el veedor. Ah, ahora sí vamos a lanzar el lado para ver quién inicia, ¿no? Vamos, tiro menor, comienza, ¿cómo era? Pavarotti. El mayor. El número mayor, mejor dicho, el número menor es quien empieza a jugar. Ya, ok. Ya, adelante, por favor. Dame el primero. Sí, lo hacia lo diagonal. Gracias. Gracias. Empiezan los... Revolía, Thor y la princesa matemática. Eso. Empieza la princesa y Thor. Ok. Vamos. Muy bien, ahora sí. Yo les voy a decir un número. ¿Podemos deberán... ir los dos o uno por uno? Uno por uno. Ya. Uno por uno. ¿Primero? Ya, yo primero. Sí, anda primero. Ya. ¿Nos puede aclarar el tema del tiempo, señor Pavarotti? Es lo siguiente. En total... Ahí habla el ingeniero. Dice el ingeniero, me dice que ellos son el equipo rojo y el otro es el equipo azul, ¿no? ¿Eh? Ah, ya. Yeah. Ok. Es por si acaso nomás, claro. Sí. Ay, ay, listo. Ok. Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Charla interna. Ustedes tienen un tiempo determinado de 3 minutos. Ya. Yeah.
pero hasta que armen el número, lo traigan adelante y paren el tiempo, es que deben lograrlo. Ya, ¿de acuerdo? Ya. Pero tienen un tope máximo de 3 minutos. Por número. Ustedes lo paran el tiempo al momento de tocar la campana. Ah, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien, muchachos. Estamos listos. Van ustedes primero. Oriana, atenta y escúcheme bien. Usted deberá formar el número. Pavarotti, espere, tengo una consulta. Consulte. Dígala. Lo que pasa es que usted dijo que ya si ellos hacen en 30 segundos, nosotros tenemos que hacerlo en menos. Para ganar entonces el punto. Entonces deberíamos jugar antes que ellos. Tenemos ventaja, ellos están teniendo ventaja sobre nosotros. Es por turno. Pero ellos están teniendo ventaja y ellos perdieron. Es lo mismo. Nadie me va a entender. Ay, Eliana. Ay, Eliana. Ay, Eliana. No, empezamos una vez, no importa. Ahora sí. Entienden que es diferente. Ahora sí. Vamos, discúlpenla, es olivo. Señoras y señores, ahora sí arrancamos. El número millonario de la vergüenza del equipo de Oriana y Sebastián es 1531. Tiempo desde ahora, vamos. Ya, está fácil. Ya lo tiene en su mente, Oriana. Busca los números, Oriana. O puedes, Oti. No te voy a interferir alentándote mucho porque sé que te vas a concentrar. Ahí está. Apreta. Tiempo. Ya, tiempo. Muy bien. Y vemos si es 1531. Me acompaña, creo que las dos cámaras están atrás. A ver si la grúa me puede ayudar. Ahí está. 1531. Eso. Correcto. Y lo hicieron en un total de 22 segundos. ¡Bravo! Es turno del equipo de las Torres Gemelas de Pitágoras. Muy bien. Gabriela, atenta. Gabriela. Usted deberá ser el número millonario de la vergüenza. 3248. Tiempo desde ahora, vamos. Dale, Gaby. Dale. Gabriela busca. No puedes. Y busca. Vamos, pensar en el número, porque quiero que la ves a mil veces. Ahí va, Gabriela. Muy bien. Y vemos que es 2248. Muy bien. 248. Mejor dicho, 3248. Correcto, yo lo dije mal. Bien, gracias. Está bien. Entonces, 11 segundos, punto para el equipo de las chicas. ¿Devolvemos los números? Las Torres Gemelas de Pitágoras. ¿No devolvemos? Ahora sí. Señor Sebastián, el número millonario que usted deberá formar es 7385. Desde ahora, ¡vamos! Dale, Esteban, vamos. Sebastián lo tiene en su mente. Vamos. Dale, Seba. Muy bien, tiempo. Y corroboramos si es correcto. 7385. Correcto. 15 segundos. Es el turno de las Torres Gemelas. Elu González, atenta. El número millonario de usted es 2945. Desde ahora, vamos. Ahí va Eliana González. Deberá superar 15 segundos para volver a adquirir un punto. Va segura Eliana. ¿Será que lo consigue? Muy bien. 12 segundos. Y era 2945. ¡Correcto! ¡Esta! ¡Punto para las chicas! ¡Vamos! ¡Coquito! Muy bien. Oiga, déjeme decirle, Pavarotti, bonito juego. Me gusta. Bien. Porque va perdiendo usted. Va perdiendo. Vamos, o sea, empate. No. Vamos perdiendo. Van perdiendo. Tiempo, ellas ganan 2-0. ¡Ay, verdad! Toma. ¿De qué dice empate? Cara de C. Oye, Seba pensó que era porque tenía dos números. Hola, muy bien. Vamos con la tercera cifra y vamos aumentando los números. ¡Ay, no! Silencio en el estudio. Oriana, su número millonario es, atenta, 132.286. Tiempo, desde ahora,
¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, ay. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Ori, vamos, Ori, vamos, Ori! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tomate tu tiempo, Carl! ¡Carl! Creo que es 24 esto. Segundos. Muy bien. El número que Oriana debería completar es 132.286. Por un número. Por un número. Vamos a ver cómo les van a las chicas. Yo quiero. Es que... el turno de las Torres Gemelas. Entiende que lo importante no es ganar, es divertirse. Sí, fuera extra. Muy bien. Tercera cifra, Gabriela. Silencio, todo mundo en el estudio. Atentos. El número millonario, Gabriela, es 775.707. Tiempo. Desde ahora, vamos. Dale, Gaby. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Gaby, vamos. Ahí va, bien, bien. Ahí va Gabriela Segarra. Y tiempo. Corroboramos si es 775.707. ¡Correcto! Oiga, no lo puedo creer. Y el tiempo. ¡Qué bien! Como el equipo de Oriana y Sebastián se equivocó, es el punto para las chicas. ¡Vamos! Vamos sobre la cuarta cifra. ¡Vamos cero, Sebastián! Podemos ganar si ganamos todas de ahora en adelante, Ori. Yo creo eso que es posible. Sí, atentos. Es posible. ¡Vamos, Seba! Titulen eso. Podemos ganar si ganamos todas. Oye, Medor. Oiga, Medor, no sea chero, ¿ya? Ya, mentira. Con el Thor. Matemático. A mí me parece que Devedor va a ser comentarista de fútbol de aquí a un tiempo, ¿no? Muy bien. Vamos, Sebastián. Silencio del estudio. Vamos. Su cuarta cifra es 339.523. Tiempo. Desde ahora, vamos. Dale, 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 Seba. Vamos. En el estudio. Cuarta ronda. Tensión en el estudio. Tranquilo, tomate tu tiempo. No te tomes tu tiempo, apúrate, por favor. 22 segundos. Ahí va Sebastián. Muy bien. Le reitero, el número era 339.523. Correcto. Y 24 segundos a superar. Bien ahí, ¿eh? Bien. Eliana González, una de las dos torres. Atenta, su número millonario es 524.814. Tiempo, desde ahora, vamos. Es complicado porque uno empieza a pensar el número y al mismo tiempo tiene que acordarse mientras lo está buscando. Correcto, ahí va Eliana. En 15 segundos. ¡Ay, no, me muero, Sebastián! Ay, veamos. Dios. La cuarta cifra de Eliana González era 524.814. Yes. ¡Correcto! Y punto para las chicas. ¡Vamos ahí! ¡Qué bien! ¡Guerra! Esto es, parece tunda. 4-0. Recalco, vamos con la quinta cifra. ¡Soy Sid! ¡Era del hielo! Ay. Ahí va Oriana. Su número millonario, Oriana, es... Y atenta, silencio en el estudio. Separalo los dos números, las dos cifras. Es 1.348.219. Ay, ya me tiempo. Perdí. Desde ahora, vamos. ¿Cómo era?
¿Por qué se acomoda Melissa? ¡Melissa, mala! Melissa se sentó porque Mariana va a tardar. ¡Lee tu tatuaje, garrapata! ¡Ya va! ¡Creo que era este! ¡Tómate tu tiempo, Oriana! Sí, Ori, tómate tu tiempo. Es para que no te sientas presionada, pero el tiempo está corriendo, Ori. Ahí va, Oriana. ¡Ay, un millón, eh! 47 segundos. Vamos por los 50 segundos. Correcto. Ahí vamos. Muy bien. 55 segundos. Creo Oriana que lo Fiorella, atentos. Debía ser el siguiente número: 1,348,219. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¡Mami, te lo dedico! 55 segundos es el tiempo a superar de Gabriela Segarra. Vamos. Oye, ¿cuánto hice de tiempo? Atentos. ¿Cuánto hizo? 55 segundos. Oh, por Dios, mucho. No, Gabriela Segarra. Aquí hay 6 números. Atentos, siete. Todos en el estudio. Silencio. El número millonario de Gabriela es 6 millones. Ay, ay. 600 mil. Ay. 676. ¿Qué? Tiempo. Desde ahora, vamos. Ay, creo que ya no. Oh, por Dios. Oye. Tiempo corre. Dale, Gaby, vos podés, no te dejes. No te dejes por esos malvados. Vos podés, Gaby, vos podés. Concentrate, Gaby, repetilo el número en tu cabeza. ¿Cuánto repetilo, era? Repetilo, repetilo. No te dejes por Nakamura malvado. Malvado no, Nakamura feo. Lo siento. Lo siento. Ahí está, Gabriela, ya tienes su número. Muéstrenlo. Ahí está mal. ¡No! Ahí va, Gabriela. Ay, muy bien. El número que Gabriela debió hacer y ahora en 47 segundos era 6,600,676. ¿Era al revés? ¡Oh, my God! Al revés. El punto es para Oriana y Sebastián. ¡No importa! Gracias. ¡Ay, justo el último! ¡Música de festejo! ¡Aunque sea un punto, pero ahí vamos! ¡Bravo! Quiero dedicar, chicos, este primer punto a todos los bigotones. Soy tu marido, yo sé que estás en una de gilido conmigo. Me sale la rayita del Zoom del WhatsApp. Muy bien, ahora sí. Vamos, Sebastián. ¿Cuántas rondas falta? Faltan 2 rondas más. Y el marcador parcial, estamos 4-1. Ya. Atento, Sebastián. Su número millonario es... Vamos, Sebas, vamos, Sebas. 77 millones... 825,143. Por ser largo, una vez más. 77,825,143. Tiempo, desde ahora, vamos. Dale, Seba, vamos, aquí, tómate tu tiempo. Sí, pero lo estaba pensando y se me borró por completo. Si no quieres jugar, no juegues. Vamos, Eva. Vamos, vamos, Seba, por favor, vamos. Ay, qué bien, me salvé de tus dos números. Dale, Seba, dale, Seba. Esa es tu pieza, vamos, vamos. Vamos, Seba, por favor. Tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ahí está, Puts. 43. Dale, 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 Seba. Dale, Sebas. Dale, vamos, vamos. Ay,
ay, ay, tiembla Thor. Dale Thor, dale Thor, dale Thor. La princesa se desespera. Dale Thor. Muy bien, Sebastián. Ahora sí. Creo que lo 76. Le toca ver si el número es correcto. Hizo un total de 48 segundos. Ay, 48. No puedo creer si lo hizo. El número de Sebastián era 77.825.143. ¡Correcto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, my God! Él es el Thor. ¡Bien! Muy bien. Me había olvidado el 825. Me quedé ahí frío, blanco, pero ya. Ahora sí. Eliana González. Blanco seguido. Vamos con la sexta ronda para ustedes. El número millonario de la vergüenza de Eliana González es 99.404.500. Le reitero. Está fácil ese. 99.404.500. Tiempo. Desde ahora, vamos. Uy. Uy, uy. 45 segundos oye, deberá superar Eliana González. 45. Ahí va Eliana. Mucho cero tenía ahí. En 19 segundos. Epa. Vamos a ver si es correcto. Eliana debía sí, ser está bien. 99.404.500. ¡Correcto! ¡Y ¡esta! Punto para las chicas! ¡Vamos, Karen! Está bien. Mucho cero. ¿Continuamos? La última ronda. La última, ay no. Ay. Atenta, Oriana. El número millonario para usted es... Por favor, Melissa, silencio. Todo el público, silencio. Necesito escuchar esto. Silencio en el estudio. El número es... 24.780.961. Repito. 24.780.961. Tiempo, desde ahora, vamos. Ay, ay. Oriana. No recuerdo. Va buscando los números exactos. Transcurre 20 segundos. 25. 30 segundos. Es la última ronda. 35. 40. 45. Vamos al público, apoyo Oriana. 50. Ahí va Oriana. Y en 58 segundos. ¡Bien! ¿En 58? Muy bien. Iba 20 segundos. El número de Oriana era... ¿Está bien? 24.780.961. ¡Correcto! Es el turno de Gabriela Segarra. Vamos a ver cómo le va en esta última. Atenta. Silencio en el estudio. El número que le toca a Gabriela es 70.968.150. Repito. 70.968.150. Desde ahora, vamos. No hay el 7. No hay el 7. No hay, te lo juro. No
hay ni uno. Que Gabriela busque. No hay el 7. En serio, no hay. Mira. Ya me olvidé hasta que lo sacaron. Ya se olvidó. 58 segundos deberá superar Gabi, Gabriela. ¡Rápido, Gabi! 33 segundos. Va Gabriela. 40 segundos. Ya lo tiene por Marquina. 45 segundos. Por la chica. 50 segundos. ¿Qué? 55 segundos. Ay, no, ni idea. Ahí va Gabriela. Y en un minuto, 3 segundos. El número que Gabriela debió hacer es 70.968.000. Vamos bien. 150. Casi. Ay. Casi. Un poquito te falta. Lo que quiere decir que el punto es para Sebastián y Oriana. Y los ganadores o ganadoras son las Torres Gemelas. Igual ganamos. Igual fuerte los aplausos para las Torres Gemelas. Igual me quedo con este gran número de victoria. Bien ahí, Oriana. Gracias. Vamos mejorando en matemáticas. Pero tenemos un buen consejo a esta hora de la tarde junto a Sebas. Adelante. Venga, por favor, venga por acá. Tocó el momento más dulce de Bigote. Y les quiero enseñar que preparar recetas con Toddy es muy, pero muy fácil. Además de tomarlas cuando quieras, puedes incluirla como ingredientes secretos en tus cupcakes, galletas, tortas o helados. ¡Deja volar tu imaginación! Así es, busca Toddy en sus diferentes tamaños y también en su versión light. ¡Anímate a prepararlas! ¡Todo lo puedo con Toddy! Ya saben, todo lo puedo con Toddy, tal como les decíamos antes. Tienen que buscarlo tanto en tu versión clásica como en la versión light, que es la que más me gusta. Al Sebastián. Y no tiene absolutamente ninguna diferencia en sabores. Miren de práctico todos los recipientes que vos tenés. Tenés el poquito más chiquitito que puedes llevarlo de viaje, este que es el normal. Y luego también tenés el de la bolsita, que pueden tenerlos toditos en tu casita. Ya sabes, para que tus recetas salgan mucho más deliciosas, tus postres, para que la gente diga, llegue a tu casa y diga, ¡wow! Pero qué rico tus postres. ¿Tienen algo distinto? Sí, es Toddy. Así es, porque todo lo puedo con Toddy. A Toddy, nosotros nos vamos a una pausa y ese día regresamos con más diversión en ¡Bigote! Báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo, ya que cerquita yo te tengo. ¡Que viva Bolivia! Así festejamos en Jugados como buenos bolivianos al mejor estilo. Eres mi gran amor. Tiene podrido ese pico chome. Manolo, el pique macho. ¡Uy, Manolo, mirá! Y prepárate para más jugados esta semana, que se viene con todo. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo. La Tierra es el único hogar que tenemos. La Tierra es nuestra gran madre que todo nos da y no la estamos cuidando. En agosto empieza la época de chaqueos y por falta de precaución, el fuego devora nuestros bosques, arrasa sembradíos, incendia viviendas, carboniza animales domésticos y silvestres, afecta a la salud, deja improductiva la tierra y convierte los sueños en cenizas. Estos incendios son causados por la mano del hombre, chaqueos irresponsables y sin control. Es necesario que la época de siembra se realice en armonía con la madre tierra, sin atentar contra el ecosistema y sin comprometer la vida del planeta y sus habitantes. Sé responsable y controla tus chaqueos. Cuida la tierra. Es un mensaje del Ministerio de Comunicación. Cuando tomo Fanta Papaya, la paso genial. Yo también, es mi favorita por su espectacular sabor. Y si te gustan las divertidas burbujas de Fanta Papaya, haz como yo. ¡Oh! Tranquilo, mira, los sabores de la diversión. ¡Fanta, juega la mejor! Este es un par increíble. Velocidad 4G LTE Tigo en un smartphone LTE. Busca el tuyo desde 499 bolivianos. Sube de velocidad, sube la smartización 4G LTE. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para nosotros el cambio es natural y lo disfrutamos al máximo.
Tenemos ideas y podemos hacer que el mundo las financie. Aunque piensen que solo estamos sentados mirando nuestro celular, estamos conectados sin salir de la habitación. Estamos más conectados que nunca. No nos preocupa el fracaso. Mi enfoque está en mis logros. Somos una generación de generaciones dando un paso hacia adelante. Sacamos el provecho del presente. Somos felices con lo que hacemos. Somos la energía que mueve el mundo. Y a nosotros nos mueve Maltín. Mi momento naranja es estar acá, compartir con todos ustedes junto a Lapsus. 5 años, donde he disfrutado, he aprendido. Una mayor bendición que tengo es mi trabajo, definitivamente, porque me divierto, porque la paso bien y porque todo Bolivia me puede ver cada fin de semana. Oy, 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 el naranja es nuestro color. Señoras y señores, un gran día para el encuentro de temporada. Las condiciones son favorables para un espectáculo de primera. Y en las tribunas caen los aplausos. La afición está lista para el partido que promete ser un evento memorable. El país está en sintonía. Vive la emoción del deporte. El reloj está por marcar nuestra cita de todos los días. De lunes a viernes a las 12:20, a las 0:30. El Super Deportivo por la Red 1. Ámbito nacional, algo insólito ha sucedido en la ciudad de Santa Cruz. Las madres del Colegio Felicidad están indignadas. Informa que sus profesores y regentes del colegio abandonaron la institución, dejando a los niños completamente solos. Una vez hecha la investigación, se confirma que el personal del Colegio Felicidad está en las escuelas del Fair Play. No. Al parecer, empezaron los días rojos. ¡Oh, por Dios! ¡Código rojo! ¡Código rojo! Oh. Hasta el 50% de descuento en todas las tiendas Fair Play. Jefita, ¿se acuerda que le había pedido un permiso para salir antes del programa? Ajá. Era sumamente importante. Pero, Bigote. No, era muy importante. Yo le dije que no podía dejar pasar esta oportunidad. Bueno, es esto, jefita. Lo siento, no me dio el permiso, pero me tengo que ir. No, Sebastián, por favor, ya vuelvo. No me puedo perder los días rojos de Fair Play. No importa lo que estés haciendo. Tenés que disfrutar ya el 50% solamente en Fair Play. Nosotros continuamos más adelante, chicas. Así es, Ari. Vengan para acá porque les tengo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se siente mal? Tranquila, tranquila. Yo tengo algo para aliviarte ese síntoma, ese dolor en la garganta. Tú también puedes probarlo. Que ustedes no saben que Anquidol alivia estas incómodas molestias de la inflamación. Flemas y dolor de garganta con un agradable sabor a frutas, sabor de frambuesa, mandarina o mango. Este invierno no te quedes sin voz y aliviate con Anquidol. Ahora siéntete bien. Se saborea. ¿Qué sabor tenés ahora? Gaby, tengo el de mango, gracias. De verdad yo que tanto grito, que tanto ando riendo, también me pica la garganta a veces. Pica. Lo necesito. ¿Usted también? Usted también, tome su Anquidol. Aliviese con el sabor, este sabor mango. Gracias. De verdad que es medio ronco, ¿lo escuchan? Con esto me va a aliviar. ¿Ya compró sus zapatitos? Anquidol. Ya me compré mi zapatito, mira. Anquidol, ya lo saben. Mis zapatitos deportivos de Fair Play. Eso, adelante, chicos. Tengo mucho miedo. Continuamos con más aquí en el escritorio porque tenemos a Ever. ¿Qué tiene Ever para mostrarnos? ¿Qué tengo hoy para mostrarles? Hoy tengo las cámaras ocultas que les pongo antes de empezar el programa. No. Así que, chicos, ¿se portaron bien? Yo me porté bien. Yo no me acuerdo. Gabriela, Elu, ¿se portaron bien? Siempre. ¿Yo? Muy bien. Entonces veamos si se portaron bien y si todo está bien. Aquí está el backstage Bigote con Ever Paz. Adelante. Dale play. ¡Aló! ¡El Ever Paz! ¡Hola! Pestañitas. Llegué a tiempo. Elu, hoy día martes 9. ¿Qué hay por hoy día? Contanos. Hoy, por lo visto, vamos a tener backstage de Everpack. Eso, muy bien. Juego didáctico. Está fresca mi boca. Juego didáctico. Vamos a tener un juego de las mujeres, eso lo sé. Así que los hombres se quedan de veedores. ¿De qué? Y de veedores. Y hoy le vamos a crepar las pestañas a Ever. Mira, a ver, Ever Paz, mira hacia abajo. No, mira, abrí
Ay, mira mi diente. Sí, ya lo viento, tu diente. Que estaba fresco todavía. Fresco de Drácula. ¿Qué me hiciste en las pestañas? Se las encrespé. Tiene calambre, le estoy ayudando. ¿En qué pierna? Esta. Ay, 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 ay. Parate, Melissa. Es nuestra jefita de piso. Chicos, bigotones, quiero que le demos un fuerte aplauso a estos bigotones que a pesar del mal tiempo y la lluvia están aquí. Miren, miren, chicos, saluden, saluden, chicos. ¡José! ¡Eso! Bienvenido, José. Cumpleañero hoy día, ¿no? ¿Cumpleañero cuántos años cumple? ¡Seis! ¿Cuánto es seis ahora sí? ¿Cuánto es? ¡Cinco! ¡Seis! ¡Eso, muy bien! Bienvenida, ¿cuántos añitos? 16. 16, muy bien, chicos. Bigotón de corazón, ¿de dónde viene? De frente. Bienvenido, bigote. Como siempre, la primera en llegar. ¿Quién habla? La primera en llegar aquí haciendo negocios. ¡Hola! ¡Hoy es su cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oye, tiene, mirar el estilo de Daddy Yankee. Ese cortecito, eso. Bigote. Bigotones, hoy es mi cumpleaños. ¡Bravo! Chebatián Puchi. Hola, Chebatián Puchi. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Oye, acabas de salir. ¡Allá! ¡Au, au! Oye, déjate. Te golpea la nalga. Chicos, Eduardo tiene que pedirle algo. Quiere mandar este almohadón a España y que todos los bigotones lo autografíen. Wow. Eduardo, ¿sí o no? Lo siguen todos los días. Qué bello, esta no la compraste con la Luca, ¿no? Sí. Qué bella, yo igual la tengo. Pues yo quiero que lo autografíe. ¿En serio? Para Aurora, que llama mi hermana. ¿Qué parte de España vive su hermana? Madrid. Saludos a Madrid. Saludos. Tío. Vamos a mandar este almohadón a España. Yo comiendo. Come primero que estás masticando. Bien bonito. Mi letra es bonito. Mentira, ¿ves? Mira, derramó café. Muy bien, bigotones. Ese fue el backstage bigote con Everpass. Mañana no se pueden perder el programa. Y en cualquier ratito, por supuesto, sale el backstage. Hasta la próxima, chicos. Yankenpo Fighter. ¡Oriuken! ¡Vuelve el original! ¡Oh, por Dios! ¡El maestro del Yankenpo Fighter! Es que van a disculpar, pero con tanto viento afuera, pues uno se le fría, ¿no? Por eso estoy medio turco. Ah, está medio turco. Se quedó sin bigote, claro. Sin barba. Ya, lo que pasa es que se lo llevó el viento. Ah, se lo llevó el viento. Ah, era falso. ¡Ahora sí! No, no era falso. El de tu marido es falso. Ahí está. ¿Qué? Ay, cantante de cumbia le dijeron por ahí. Pues sí, yo no he pedido brocheta. ¡Kelly Los María, por qué violaban! Su chino favorito y sexy. Por Dios. Al chino lo veo. Dios. ¿Al sexy dónde está? ¿Qué? Al chino lo veo, al sexy dónde está. Pasa que no hice. Pasa que no hice lo sexy que a vos te hacen siempre así. Ah, eso es sexy, para que usted sepa. Ay, ay, cómo lo defiende. Bueno, ya. Está muy enamorada. Oye, no lo moleste. Cuando no está aquí una persona, no, se la ver, molesta. Pero nos está a mirando. A ver, señorita Gabriela Segala. ¿Qué pasa? ¿Usted está muy enamolada? ¿Enamolada? Sí. Dale, molalo ella, mire. ¿Usted siente mucho pum pum corazoncito cuando ve a su flaco bonito? Sí. Entonces, Gabriela Segala, la pregunta es sencilla. ¿Por qué me trae el pub de Si la usted mamá? Está enamolada y el muchacho también está enamolado, ¿por qué no se casa? Te voy a amar. No sé por qué me pregunta a mí, ¿por qué me le pregunta a él? Pero señorita, hoy en día, si el marido no lo hace, lo tiene que hacer la mujer.
Oiga, explíquenos este Yankee Pop, por favor. Ah, y para eso. Cuando venga para... Carlos Marquina, ahí usted le dice. Pero se lo mandamos en video a la Bahama. Tú. ¿Qué, yo? Niña del sombrero de puerquito, ven aquí. Tú. Niña que tiene el pantalón cruzando el río, ven aquí. Y tú, que lo defiendes al sexy marido que tiene, ven aquí. Esa debo ser yo. Ahí está. Enamorala, demolalo. Vos también estás enamorada. Pero ella está demolalo también. Ya. Oigan, ¿y por qué demolalo, ustedes son los B, los B doles? Hola, sí. Se plele un calán, ustedes. Se plele un calán. Pero me está pateando el español. Está trabado de lengua. Ya. Vamos. Lo que pasa es lo siguiente. Si los he traído a ustedes, ñañolitas, acá, ¿cuál si eres? Si no tengo, pues, si estoy así con túnica. Ya vamos, Nico. Ya. Digo, perdón. Pavarotti, perdón, no. Pavarotti. Chino. ¡Ah, chino! Hacen perder la magia. Entiendan, la. Se pudrió todo, ya saben quién es. Crisis. La idea es la siguiente. Ustedes han visto que el anterior Yankee Pop Fighter solamente jugaban los balones y ustedes de vez en cuando. Ajá. Por eso hice un Yankee Pop Fighter especial de solamente mujeres. Ay, no. Y ahora, una de las tres quedará salvada de esto que es el Yankee Pop. ¡Ay, ay! Y para eso, tómale el dado, que las fotitos no sé dónde quedaron, pero ahí andan. Bueno. Y el número mayor se salva. Los demás al globo con Alina. Bueno, ok. ¿Están listas? Si hoy llego a bailar con la cabeza blanca, es porque no me bañé. No hay tiempo. Ahí va. ¡Ay, no puedo creer esto! Hasta ahorita se salva Gabriela. Gracias. Oliana, es su turno. Vamos, vamos. Ay. Cinco. Gracias, tío. Tú y tú a la vuelta del corte en Yankee Pop. ¡Fighter! Declaro que la Fanta más divertida de todas es Fanta Naranja, porque sus burbujas la hacen irresistible. Pero su delicioso sabor a naranja es el que me ha flechado. Ya lo sabes, disfruta el sabor de la diversión. Los sabores de la diversión. Fanta, juega la mejor. Antitranspirante Nivea Men Invisible Black and White. Combate la transpiración. Combate manchas amarillas. Combate manchas blancas. Y protege lo más importante que tienes: tu piel. 48 horas de protección. Nivea Men Invisible Black and White. Nivea Men. Todo empieza en vos. Si eres cliente Tigo de más de 6 meses, ahora tienes doble carga el año entero. Y lo mejor es que cada mes tú eliges el día para hacerla. Marca asterisco 222 numeral. Activa tu día doble carga y recarga. Doble carga para ti, porque nos importa que tu crédito dure más. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Antes de tomarte la Sprite, te quiero contar una historia. Una vez conocí a un joven que también tenía mucha sed. Le regalaron una Sprite, pero en vez de tomarla, la vendió. Con ese dinero compró 2 botellas de Sprite, pero nuevamente las vendió para comprar 4, 8, 16 y así hasta que un día tuvo 1,000,000 de botellas de Sprite. En Bailando por un Sueño, una gala emotiva por la pérdida de Pupi, la mascota de Mariano. Ver estas imágenes también me ponen peor. También hubo fuego entre el jurado. Yo no hubiera querido mentir en algún momento de mi vida si hubiera dicho soy bailarina, yo sé. Ella lo felicitó. Y esta noche se enfrentan en la pista Mariana García Fernando, Asbel Valenzuela Gabriela, Estefanía Aguilar Brandon y Gabriela Segarra Manuel. Esta noche a las 21 horas en Bailando por un Sueño. Nueva imagen, 2 opciones, Coca-Cola, siente el sabor. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones en www.reduno.com.bo. ¡Eso!
funcione como todos los niños ya van a clase y es la mejor opción, esta que te muestro enseguida. Para ir al cole existen miles de diseños de mochilas y loncheras, pero a la hora de escoger lo que va dentro, mamá elige Yogurelo Escolar de Pil. Tiene más cantidad y es más rico, más nutritivo porque tiene vitaminas A y D3. Y solo cuesta, escuchen bien, un boliviano. Ideal para tomarlo en el cole, en casa, en el parque, en cualquier lugar. Yogurelo Escolar, tu mejor compañero, y es de Pil. Vamos a disfrutar este sabor que me encanta, este sabor de frutilla. Tú también los puedes disfrutar, este sabor a durazno, y también existe en el sabor manzana. ¿Quién quiere Yogurelo, chicos? Por favor. Aquí te invito el de manzana y el de durazno para Ever. Vamos a disfrutarlo como todas las mamis en casa ya lo saben. Si quieren que sus hijos estén con toda la nutrición, háganlo con Yogurelo de Pil. ¡Adelante, chicas! Porque tú me bloqueaste de WhatsApp. ¡Señoras y señores! ¡Yo prometí lo en la aula! Tenemos a dos representantes del problema hoy enfrentándose a un duelo de Yankempo. Está por un lado, aquí, la señorita Eliana González y la pequeña Palawan, Oliana Fiolela. Empezamos de una vez con el duelo femenino de Yankempo Fighter. Cuando le hicimos a la Yankempo. Empieza Eliana González. Mis bigotonas. Ahí está. Yo le coloco, usted creen tranquila. Creen en ustedes, usted chicas. No se preocupe, que si esto es bien. Bonito. Bonito tu peinado. ¿Cuál escoge? El número de la suerte de Elu González, es el 2. ¿Estás segura? No, pero igual. Bueno. Entonces, atentos. A la una. A las dos. Y a las tres. Vamos. Ahora sí, segunda ronda. A la Yang Ken Po. Vamos, piedra. ¿Mi vinchita? Suficiente, justo, ya llega. Ahí también. Ahí, mira. Ay, no. Juliana. Ay, no. Escoja del 1 al 7. ¿Cuál? ¿Qué lee el cortal? Hace demasiado, no me tocó. Ahí va. El número 5. De las cinco hermanas a redonda. ¿Estás segura? Segura. Vamos, garrapata. Entonces, a la una. Ay. A las dos. Y a las... Ve, Lucachito, tranquilo. Ahí es la cabecita, bonita, ¿cierto? Ay, me da miedo cuando... A la una. Moda. A las a dos. Dos. Y a las tres. ¡Ay, nada! ¡Nada! Vamos. Vamos con la siguiente. ¡Ala! ¡Yang! ¡Kempo! ¡Yang! ¡Kempo! ¡Yang! ¡Kempo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Elijo el número uno! ¿Estás segura? ¡Segura! ¡Entonces hay que darle prisa! Ya, ¡a la una! Yo digo que es el ¡a las dos! ¡Y a las tres! Ah, ¡nada! ¡Vamos! ¡Ala! ¡Yang Kempo! ¡Yang Kempo! ¡Oh, ya! ¡Ya! ¡Voy a elegir! ¡Está con suerte! ¡Me conoce, Oriana! ¡El número! ¿Cuál? ¡El número 4! ¿Estás segura? ¡Segura! ¡Bueno! ¡Número 4! ¡Ya fue ya! ¡Usted bonita! ¡Siempre ay, ay, bonita! Ay, ¡sí! ¡Se me hace! ¡Qué gente! Es. ¡Ya fue ya! ¡Ya! Ya está, ¡vamos ya. a hacer que ya, el comito quede quietito, todo bonito! ¡Quietito, todo! ¡Ya! ¡Número 4! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... ¡ay! ¡Tres! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos, vamos, no! ¡Vamos, vamos con la siguiente! ¡A la Yang Kempo! ¡Yang Kempo! ¡Vamos, vamos! Ok. Escoja usted, señorita Eliana González. ¿Está segura? Sí. ¿El cinco? Sí. ¿Las cinco hermanas? Sí. Ok. Entonces... Público dice el 4. ¡Ala! ¡El 1! ¡Una! ¡A las 2! ¡Y a las 3! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, oye, felicidad! ¡Aquí está harina! ¡Pobre Ori! ¡Oye, es que se tiene demasiada harina!
Bonito. Poniendo. Hoy está de moda, sí. El pelo blanco. A ver, mira la cámara. Uy. Oh. Gracias, nos tenemos que despedir ahora. No, no, ya se quiere ir. Ya quiere ir a bañarse. ¿Qué pasa, pues? No, pues. Vamos a ir a un corte primero. Vamos, un pequeño corte. Y ya volvemos, Zumba. La historia comenzó tomando una coronita. Quería pasarla bien y la llevé la calmita. Ella tiene tremendo piquete de señorita. Deja que se pase conmigo y rapidito se le quita. Y deporte boca, todo se le quita. Y aún creo en los hombres. Max te tiene preparada una sorpresa. ¿Cuándo se lo piensas dar? Lo voy a dar hoy mismo. El romance se desborda en un evento que quedará para la historia. ¿Te quieres casar conmigo? Pero cuando el amor parece triunfar, siempre logro lo que me propongo. Yo creo en los hombres. Por Rey 1. Si vas a algún lugar o compras productos de cualquier naturaleza, asegúrate de que estén en buen estado. Tu salud y bienestar están en juego. Recuerda que la ley de los derechos de los usuarios y las usuarias y de los consumidores y las consumidoras te protege y vela por ti. Este es un par increíble. Velocidad 4G LTE Tigo en un smartphone LTE. Busca el tuyo desde 499 bolivianos. Sube de velocidad. Sube la smartización 4G LTE. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Los grandes placeres de la vida son simples. Son esos momentos que puedes disfrutar en cualquier lugar. Como el placer de tomar una Coca-Cola. Hoy renovamos nuestra imagen, porque ese sabor inconfundible, refrescante y delicioso está en cualquier Coca-Cola. Elijas la que elijas. Joven Mateo, ¿en dónde puedo hablar con usted sin que nadie nos oiga? ¿De qué se trata? Pero no será tan sencillo, porque Fausto tiene otros planes. Y como siempre, con un final trágico. En Que Te Perdone Dios Mañana. ¿Encontraste la teoría? Por Red 1. Y tenemos a dos cumpleaños enormes que queremos felicitar. Enormes. Aquí tenemos a Jocelyn. Seis añitos. Y también tenemos a... Y también queremos felicitar a José Miguel, que está de cumpleaños. ¡Felicidades, chicos! Jocelyn y José Miguel. Jocelyn, 16 añitos. Y José Miguel, 6 añitos. Oye, chicos, quiero ver el replay. Por el favor, replay, lo vaso de harina de Oria. El replay. El replay, queremos agradecer a la señora Estela Orias de Globo Fiesta. Un placer siempre. Mira, ahí está. Está con Orías. Nosotros. Orías, ahí nos ayuda con todos los globos que reventamos aquí. Oye, con la harina, ¿quién ayuda? Mira que te echaron 3 kilos de harina. 3 kilos de Nakamura. Nakamura. Gracias, chicos. Oye, me dolió la cabeza. Felicidades a los bigotones. Gracias. Nos despedimos cantando. ¡Feliz cumpleaños! Cantando. ¡Feliz cumpleaños! Sí, ahí va. ¡Eso! ¡Feliz que los cumplas! No se olviden, hoy nuestra querida Gabriela baila. Bigote llegó con el auspicio de Fanta, los sabores de la diversión.